Desde hace un año el Gobierno ha venido anunciando su intención de modificar las bases jurídicas que regulan el funcionamiento de las entidades locales. Alcaldes y concejales de todos los partidos políticos hemos reivindicado desde hace años, de forma unánime, la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la financiación de las entidades locales. Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos. Por todo ello, se propone al Pleno Municipal. Primero, reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social, elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía. Segundo, adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma, incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad, así como a cuántas plataformas se pongan en marcha en defensa del municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía. Tercero, solicitar la retirada por parte del Gobierno del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Cuarto, abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la Federación Española de Municipios y Provincias que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos. En quinto lugar, elevar al Gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Sexto, comunicar igualmente al Gobierno central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este anteproyecto de ley y promover una ley de financiación local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación. Esta reforma persigue como principales objetivos que debe recoger la normativa básica reguladora de la Administración local hacer efectivo el principio una Administración una competencia, evitando duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas por otras administraciones, racionalizar la estructura organizativa bajo los principios de eficiencia, adaptar a esta normativa el compromiso en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. Dar apoyo a esta reforma, ya que supone una adaptación de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local, que confirma el compromiso ya adoptado en el año 2011 en relación con la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que conllevó el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dar apoyo a esta reforma porque consagra el principio de una Administración, una competencia, evitando duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas por otras Administraciones. Racionaliza la estructura organizativa bajo los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y garantiza un adecuado control financiero y presupuestario en materia local, reafirmando el compromiso de la Administración local con el resto de las Administraciones. Conceder el apoyo a esta reforma, ya que gracias al desarrollo de sus preceptos y la adaptación de la Administración local a su contenido, se garantizará unos servicios más transparentes con una medición y evaluación de los mismos, al mismo tiempo que se presta de una manera más eficiente desde la Administración territorial, con mejor cobertura y mayores recursos. Solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias el análisis y el apoyo de esta propuesta de modernización y adaptación de la planta municipal española. Tiene dos graves problemas. Por una parte, un diseño poco ambicioso y en algunos aspectos contraproducente, y por otra, lo que ya es una constante en el Ejecutivo, la falta de credibilidad que afecta a algunas propuestas que podrían ser positivas. En lugar de poner en marcha un proceso de fusión municipal y de eliminación de las diputaciones provinciales, que es lo que realmente modernizaría el mapa municipal español, el Gobierno ha hecho lo que mejor se le da, anunciar una serie de reformas parciales que son, ante todo, una oportunidad perdida. Es de celebrar que se quiera poner coto al personal elegido a dedo en los ayuntamientos, pero hasta ahora ni el PP ni el PSOE han hecho gran cosa por reducir esta partida. Decirle al Partido Popular que la moción que presenta no creo ni que la apoyaran los alcaldes del Partido Popular, pero dicho esto, lo primero que cabe preguntarse a este respecto es ¿qué tipo de apoyo es el que podemos mostrar ante una reforma impuesta a los municipios y no negociada ni con la Federación Española de Municipios y Provincias? Como segunda cuestión, la propuesta conjunta del equipo Gobierno al Pleno Municipal para que la autonomía municipal de los gobiernos locales, su cohesión social
y que el papel vertebrador territorial de la Administración local no se vea seriamente dañado por la reforma legal aprobada por el Gobierno de la Nación durante el Consejo de Ministros del 15 de febrero. Cambios cuyos objetivos tendrían que pasar por la priorización del gasto público, la eliminación de competencias duplicadas, la racionalización en el funcionamiento interno de las Administraciones y su modernización. Este es uno de los aspectos que el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy quiere mejorar. Por un lado, acabar con la duplicidad o triplicidad, ya lo hemos comentado aquí, triplicidad de competencias, en algún caso en Fuenlabrada, y por otro, evitar que el dinero transferido por las Administraciones superiores, que van a un fin determinado, pues bueno, acaben diluyéndose o sufragando otros gastos distintos. Las Administraciones locales prestarán los servicios que exclusivamente le competan, y no otros que no les sean obligatorios. Sí quería decirle que esta moción deja perplejo a cualquier municipalista. Pero mire usted, a cualquier municipalista no le hago distinciones políticas. Digo yo que en el Partido Popular también habrá gente, habrá compañeros suyos que crean en el municipalismo español. Bueno, pues estas personas, digo yo que también estarán perplejos. Le voy a decir unas frases que ayer mismo leíamos en el periódico, ayer, no he tenido que buscar más. Vulnera varios preceptos de la autonomía local de la Constitución española. Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por el Partido Popular. Si nos quitan las competencias en educación, en sanidad y en servicios sociales, pues va a resultar que el esfuerzo que hace este ayuntamiento porque nos han quitado las becas en la Comunidad de Madrid, pues tampoco las vamos a pagar el ayuntamiento. Y también, pues que ese esfuerzo que hace este ayuntamiento en servicios sociales para pagar la teleasistencia que nos ha quitado la Comunidad de Madrid, pues tampoco va a poder hacer el esfuerzo el ayuntamiento. Y así un gran etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, si a mí mis compañeros de partido dicen que están en contra de una ley que busque la transparencia, que busque la estabilidad presupuestaria, desde luego no los apoyaré. Yo creo que estas leyes debemos de apoyarlas, debemos de consensuarlas, pero que den de verdad una visión de que no estamos aquí a trincar. ¿Sabe una de las cosas que me gustaría que tuviera la ley? Y le falta, le he propuesto, un político un sueldo. Me encantaría, porque además fue aprobado aquí, cosa que usted no cumple. Por cierto, es decir, porque tiene el sueldo de la Comunidad de Madrid y luego tiene aquí pues las dietas de asistencia a pleno. Renuncie usted a las dietas, porque claro, esto es, si allí no le descuentan, o una de dos, o no trabaja allí, o no trabaja aquí, ya está bien, hombre. Y luego, porque diga usted que si trincar. Y desde luego, usted nos va a decir a nosotros aquí, a este equipo de gobierno y a este alcalde que le habla, que lleva más de 10 años... en todos los ámbitos que me he movido, Federación Madrileña de Municipios, Federación Española, cualquier pleno de este ayuntamiento, que había que homogeneizar los salarios de los cargos políticos municipales. Y la prueba está en que este equipo de gobierno y este alcalde, este humilde alcalde que le habla, es el de los municipios de más de 150.000 habitantes de este país el que menos gana. Que la prensa, los medios de comunicación y los ciudadanos han comprado la idea, en esto son ustedes geniales, lanzo el tema, de que el problema son los salarios, y no es así. Hay un 82% de cargos políticos municipales en este país que no cobran, porque España tiene 6.700 municipios de menos de 5.000 habitantes, y cada uno podremos conocer, compañeros y compañeras de nuestras organizaciones políticas, que están en pueblos pequeños, que a veces funcionan, no cobran y que son voluntarios prácticamente, que como digo, como ejemplo, llevan la llave del polideportivo de su ciudad para abrirla porque ese ayuntamiento no tiene para contratar un conserje y son los concejales o los alcaldes los que abren y no cobran. ¿Asesores? Pues que reduzcan, si estamos, pues yo puedo estar de acuerdo. Si yo no tengo ningún problema, señor Molina, en absoluto, que reduzcan. Ahora, ustedes están gobernando en más ayuntamientos de España, ya veremos. Pero si hay una ley de estabilidad que tenemos que cumplir todos los ayuntamientos, ¿qué necesidad hay de meterlo otra vez en otra ley? No hay ninguna. Si ya hay una ley que tenemos que cumplir todos los ayuntamientos. El problema de la ley es que un ayuntamiento, primero hay un cambio de modelo de financiación en ese tema, en la ley. Porque ahora ya no son las comunidades autónomas las que nos tienen que financiar determinados
temas que son de su competencia. No, es que ahora tenemos que financiar los ayuntamientos a las comunidades autónomas, tal y como está la ley. Dice, solicitar a la Federación Española de Municipios el análisis y el apoyo a esta propuesta de modernización. Pero si ayer tuvimos ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, ayer, y tenía que haber escuchado usted a sus alcaldes, incluido el presidente, el alcalde de Santander. Pero, y claro, dice usted, no, es que aunque los míos no quieran, hombre, eso, mire, eso ya es un juego floral, ¿eh? Sus alcaldes en la Federación Española, o sea, no piense usted que es el salvador de la patria. Si allí no se está discutiendo el tema de la transparencia y el tema y tal, si estamos todos de acuerdo. Ayer, la Junta de Gobierno, el Consejo Territorial, que inclusive se ha acordado delegar en la Comisión Ejecutiva la convocatoria de una Asamblea General de Alcaldes de toda España. Eso es uno de los acuerdos que se ha llegado. Y usted dice aquí que apoyemos al Gobierno lo que no están apoyando el resto de su gente.